knew about you. Estoy con un nuevo look porque la vida es una fiesta, así que vístete como ella y deja que tu pelo hable por ti. El rosa está muy de moda, te aconsejo probar algo nuevo. Y hoy les voy a contar que estoy con una invitada muy especial. Ella es la dermatóloga oficial de Miss Earth, así que Dani, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, este fin de semana estuvimos en Guayaquil en la elección de Miss Earth. Una experiencia súper linda, las candidatas son todas jovencitas, llenas de vibra. Entonces, mucha suerte la chica que ganó la representante de Esmeraldas. ¡Ay, wow! ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Sí, estaba muy emocionante esa, la noche de la elección. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco sobre pelo. Dani, hay mucha gente que tiene problemas de caída por varias razones. Puede ser alguna enfermedad, estrés. Son varias razones. La caída del cabello, muchas veces nosotros teníamos como en nuestra cabeza de que era algo frecuente en los hombres o solamente estaba presente en los hombres, pero las mujeres también tienen caída de cabello. Por ejemplo, las mujeres que están recién dadas a luz o que están en el periodo de lactancia o que tienen algún problema de salud y que están utilizando anticonceptivos y que han suspendido los anticonceptivos, pueden tener una caída del cabello. Entonces, es bastante importante que nosotros analicemos, que examinemos y veamos qué tipo de caída de cabello es para poder conversar con la misma paciente y poder decidir el tratamiento más adecuado. Porque existen varios tratamientos, desde medicación por vía oral, podemos utilizar lociones, tópicos y hasta algunas terapias que son un poco más invasivas, que es la mesoterapia. Y bueno, en últimos casos, por ejemplo, en los hombres que tienen calvicie, vamos a utilizar o podemos ya utilizar la técnica que es un poco más avanzada, que es el trasplante capilar. Tenemos unas fotos, por favor, si nos ayudan con las fotos para que ustedes vean cómo es el proceso de la mesoterapia. La mesoterapia también se puede aplicar en el rostro, si es que tienen huecos en la barba. La mesoterapia significa la inyección de ciertos medicamentos a nivel de la dermis. Entonces vamos a utilizar cierto tipo de agujas a una profundidad determinada según el tipo de problema que tengan las personas. Entonces podemos utilizar, sí, para, por ejemplo, cuando tienen algunas fallitas en la barba, cuando tienen alopecia areata. Por ejemplo, en el caso de aquí estamos realizando mesoterapia en el cuero cabelludo de una mujer. Si ustedes se fijan, aquí en la zona de la región temporal tiene como una pequeña fallita. Está como menos denso el cuero cabelludo. Es un caso de efluvio telógeno, que es un caso, una caída del cabello fisiológica porque el ritmo de crecimiento del cabello cambió debido a problemas de salud, problemas, por ejemplo, como anemias, problemas de algún tipo de mala absorción de nutrientes, problemas sistémicos como hay en casos de hipotiroidismo. Entonces siempre es importante investigar la causa. Y también con las perspectivas que nosotros tenemos con el tratamiento y con la respuesta a este tratamiento. Entonces, como tenemos el caso de esta fotografía, que es un efluvio telógeno, entonces tenemos que explicar muy bien a la paciente de que la mesoterapia no es que le va a curar la caída, o sea, que le va a parar la caída. Lo que va a conseguir la mesoterapia es de que los cabellos que van a nacer nuevamente nazcan un poco más fuertes. Y tampoco es que nos vamos a acelerar la caída. Este caso ya es un caso diferente. Son casos de mesoterapia en el caso de la alopecia androgenética. Entonces, la alopecia androgenética es la calvicie típica de los hombres. Entonces, en los hombres se ve bastante claro las entradas, la región de la coronilla, que suele estar afectada. Y aquí podemos utilizar varios tipos de medicamentos. Podemos utilizar dutasteride, finasteride, minoxidil. Se realizan algunas sesiones, varias sesiones, para poder tener un resultado satisfactorio. Más o menos se hacen sesiones cada mes o cada dos meses, dependiendo de qué tipo de medicamento utilicemos. ¿Y en cuánto tiempo vería el paciente un resultado? Un resultado más o menos se ve a partir de la segunda sesión, de la tercera sesión, pero siempre y cuando también utilice un tratamiento en el domicilio. Entonces, lo más común, lo que utilizamos en ese caso de las alopecias androgenéticas es el minoxidil, claro, por vía tópica. O sea, es como una espuma o una solución, y también podemos utilizar medicación por vía oral en algunos casos seleccionados, en casos que son un poco más agresivos. Siempre conversamos con los pacientes los efectos secundarios que pueden tener. A veces a los hombres les asusta un poco, pero son efectos secundarios raros y son efectos secundarios que el momento que suspendamos la medicación van a mejorar.
Entonces, siempre que estemos con ayuda de un profesional, bien guiados, vamos a tener un buen resultado, algo satisfactorio. Y el pelo es el mayor accesorio, así que si usted está inconforme con la caída, no dude en ir a consultar a una profesional, en este caso una dermatóloga. Dermatóloga. O a su peluquera, si es que empieza con los síntomas. Puede empezar con los shampoos de anticaída para prevenir las ampollas anticaída. Ampollas también nos pueden servir. Y también algo importante que a veces nos olvidamos. Nosotros como médicos nos enfocamos mucho en el cuero cabelludo, en cómo está naciendo el cabello. Pero el pelo es importante. Entonces, cuando nuestro cabello crece 1 centímetro por mes, entonces las personas que tienen el cabello un poco más largo, significa que ese cabello está en nuestra cabeza siquiera unos 2-3 años. Claro. Entonces, estamos frente al medio ambiente, al sol, a la secadora, a la plancha, a los productos químicos. Entonces, las ampollas que tienen en las peluquerías, todos estos tratamientos modernos nos van a ayudar bastante para recuperar la fibra del cabello, para que luzca un cabello un poco más saludable. Y el pelo está lleno de nutrientes, así que usted tiene que alimentarse de mucha vitamina, vegetales y frutas, a que tenga un pelo sano. Por ejemplo, en Pipa y Pepe, si es que usted tiene los problemas de caída que queda en el Batán Shopping, puede encontrar todos los tratamientos para caída. Esta es una línea de Serafil, también hay de Lakmé y otras marcas según su caso. Así que no duden en consultarlo y podrá eliminar esta pena, ¿no? Que sí, lo que podemos, tal vez eliminar, no le podríamos por completo, pero sí podemos parar y podemos controlar. Entonces, cuando estamos bien guiados y asesorados por profesionales, vamos a tener un muy buen resultado. Y ya que estamos hablando de tema de pelo, queremos contarle de la tendencia de hoy en día que está súper, súper de moda, son las diademas que estamos puestas Dani y yo. Pues, venimos uniformadas. Coincidencialmente. Ajá. Pues las diademas, les cuento que son de origen de la realeza. Se veía mucho en la realeza rusa. Sobre todo estas que son extra, extra large. Aquí pueden ver una foto, se usan mucho las diademas. Estas son estilo trenza con una tela como de gamuza. Es un estilo más relax, más chill, que lo puedes usar con un moñito, una cola baja, súper despeinado. Estas fotos que aquí ves son las extra large, que la textura es de terciopelo. Se usan con perlas, están muy de moda, complementan tu look. Sobre todo para una cena o para el día a día, si es que tienes que estar bien presentada, te lo aplicas con raya en medio, se ve súper bien. Esta es una modelo guapísima que se llama Anisa Ordóñez, la pueden seguir en redes sociales. Está muy linda. Las diademas también vienen con un print de insectos de la pasarela de Gucci. De Gucci, sí. Están muy en tendencia. Y para que les quede volumen y se vea despeinado en el pelo, les recomiendo usar este producto que es un dry shampoo. El dry shampoo es este de aquí. Entonces ustedes se aplican en las raíces y va a generar textura. Se va a ver súper messy. Y al aplicarse la diadema va a quedar el pelo como que despeinado, de pasarela. Que no hiciste mayor esfuerzo para arreglarte, pero te ves arreglada. Claro, y es un look moda. Porque el pelo es lo que está dando marco al rostro, entonces un excelente complemento. Sí. Y bueno, pues esperamos que les haya gustado. No se pierdan más tendencias de cada día con Prisca Style. Y muchas gracias Dani, por acompañarnos hoy. Gracias. Vamos con más de Vivi Unción. I just wanna know something new about you.